sitio de los grandes eventos, vamos a decirlo así, porque ya vamos, estamos al cuarto aniversario. Como decía anteriormente, vamos a ser breves con una reseña de lo que, cómo se fundó este lugar. Recordando que un día lunes, nosotros tomamos la decisión, mi esposa, mi hijo y parte de los vecinos que también están acá residiendo, los invitamos, pues a las 8 de la mañana llegamos acá. La investigación que nosotros hicimos, aproximadamente tenía 16 años este lugar abandonado y había un latifundio total. Entonces nosotros decidimos irnos a lo que es, a la nueva ley de tierra, el artículo 37, donde nos dice que nosotros podemos denunciar las tierras ociosas e incultas, la cual le pertenece al Estado. Nosotros llegamos acá y nos dimos cuenta que el latifundio era bastante grande. Bueno, de allí nosotros hemos venido haciendo este trabajo de hormiguita, este trabajo que ahora pueden ver, que en las cámaras más adelante le tomaremos todo lo que es el desarrollo que se ha venido haciendo a nivel agrícola y también a pecuario, ¿no? Y también tenemos el proyecto de lo que es la piscicultura. Así que vemos que esto es algo emocionante, esto es algo grandioso, pues, para nosotros los campesinos, nosotros como cristianos también estamos acá en este lugar hermoso. Pero vamos a entrevistar a un amigo que también pertenece a esta lucha y ha estado durante 4 años también combatiendo con todo lo que era el latifundio. Y ahora esto es, si vamos a decirlo, una granja, o más adelante será una granja de producción a nivel agrícola. Con ustedes los dejo, su nombre, por favor. José Ruiz. Ahora tú me preguntas. Ok, mira, José Ruiz, durante los 4 años que tú o usted ha permanecido acá, ¿cuál es lo que usted ha producido? ¿Qué está produciendo y cómo lo ha pasado en este lugar? Bueno, primero que todo, buenas tardes. La estamos, ¿verdad?, pasando bien acá en este lugar. Durante estos 4 años no es que ha sido fácil, pero ahí estamos en la lucha, siempre echando hacia adelante, trabajando, produciendo, sembrando para que haya producto para abastecer al pueblo acá, entre Guasipate, el Callao, y aquí nosotros, pues. Y le damos gracias a Dios por todo esto, pues, porque no ha sido, como le decía, no ha sido fácil, pero estamos en la lucha. Gracias. Un mensaje ya para concluir esta entrevista con el amigo José Ruiz, residente y amigo, y también luchador, pues, de lo que es el campo. Un saludo y un llamado, pues, a Venezuela. Bueno, hacemos un llamado a las instituciones, pues, del gobierno nacional, que también tome carta en este asunto, que nos necesitamos de ayuda para nosotros seguir hacia adelante. Como por ejemplo, bueno, ya tenemos luz, hay parte que tenemos luz, pues hay una parte que no tiene, necesitamos ya agua también, tenemos ya las instalaciones, pero nos falta también el programa de las viviendas, que nos lo tienen prometido. Hacemos un llamado a las instituciones que también se evoquen, pues, a ver si nos dan esa mano, ayuda con las viviendas, que es un sueño para nosotros, pues. Ok, mira, nosotros necesitamos una persona que ella es pequeña en estatura, pero ella es grande en voluntad. Así que no se mide, pues, para las adversidades y todo lo que es este trabajo agrícola. Por favor, la señora Patricia
es para el canal 6 Unitel, así que esperamos que por favor se apersone acá un momentico, por favor. Gracias a Dios. Y una vez más pues se demuestra de que nosotros no estamos aquí por voluntad propia nuestra, sino por voluntad de Dios. Entramos aquí tres personas y una de las tres personas, la cuarta persona todavía está aquí comiéndose las verdes y las maduras, que es nuestro hermano José Ruiz. ¿Dónde está mi hermano Ruiz? ¿Qué se hizo? No lo veo por aquí, ya se me perdió. Y el hermano Ruiz con nosotros también... también ha compartido los momentos. Él en este momento, la hermana Noreida está preparando una gran sopa, hermano, ¿oyeron? Para que terminen de completar el huequito que les falta por allá, ¿oyeron? O sea, ustedes de aquí se van bien llenos, van bien repletos. Bueno, mi hermanito, nosotros aquí vamos a hacer ahorita una programación especial. La programación que hicimos, que preparamos todos, con el hermano Ruiz, la hermana Noreida, la hermana, el hermano, a ver, aquí están los hermanos, el hermano Arnaldo, Ángel Rafael Talí, Ponciano Sánchez, que nos ha colaborado bastante, trajo las medallas, trajo el sonido, y sí hay medallas, hermanos, oyeron, para que participen, para como premio, primer lugar. Hermano, debería premiar el hermano que le gusta regañar más, el más regañón a su esposo, debería premiar. El hermano que regañe más a mi esposo. El hermano que regañe más a su esposa. ¿Quién es el hermano que regaña más a su hermano? Ustedes van a jugar voleibol. Sí, porque hay un premio. Esta actividad es para todos ustedes y para nosotras. Vamos a tener un día especial, hoy un día inolvidable. Luego vamos con los juegos tradicionales, los niños y adultos. Hay pelotitas de goma, tenemos la carrera en saco para niños. Y para los adultos, así hermanito, para quitarse los zapatos, ¿oyó, hermanita? Quita los zapatos y a levantarlos en este saco. Tenemos huevo en cucharilla, sin pegarle chiste. El juego del coco, que es para los caballeros, esta es una competencia de fuerza. Presente, presente, Josefa, victoria y el poder. Se le van a vendar los ojos y con una pullita le va a dar a los globos. Un globo contiene agua, otro contiene harina de trigo, es para mis varones, ¿no? Cada uno su para empezar con las actividades porque yo creo que ya la lluvia va. Que hace pocos minutos cerraron del Banco Cafetero de Colombia 50 millones de pesos. Y entre los fascinerosos se encuentra la señora Patricia Salamanca. ¿Y por qué? ¿Por qué ella? Porque entre los atracadores llegó una que dijo, oiga, váyase de la mula. Lugar que ellos han sido pues los pioneros, los que inauguraron este nuevo pueblo cerca de nuestro pueblo del Callao. Pues nosotros nos ha tocado en esta área la parte espiritual. Nosotros siempre hemos estado trabajando con ellos en esta área. Mas ellos siempre emotivamente tuvieron ese gran deseo de que aquí se formara algo para el pueblo, que se formara algo bien hermoso. Y si algo hay que ameritar, si algo hay que reconocer es que el hermano José Brito y nuestra hermana Patricia Salamanca. Y decíamos, hermano, por la fe, claro que sí, ¿verdad? Que Dios se agrade, que estemos en unión. ¿Qué queremos nosotros en esta tarde? Bueno, decirles a Patricia, decirle, hermano José Brito, gracias por su valentía, gracias por todo lo que han hecho en este lugar. Ustedes han marcado una historia, seguirán marcando una historia. Siéntanse realmente orgullosos de lo que están haciendo, porque es para la comunidad, es para el Señor. Y de aquí en adelante el Señor les dará la fuerza para continuar. ¿Verdad? Este ha sido un punto de referencia, esta entrada a la Fortaleza Dorada, donde el hermano José Ruiz con su familia también hicieron vida en este lugar. Y nosotros tenemos pues la gran encomienda de la parte espiritual, ayudar a la gente, darle el consejo espiritual y llevar así pues la palabra en este sector del pueblo. Mis amados hermanos, quisiera que nos pongamos de pie. Amado Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Sabemos, Padre Santo, mi Dios, que el hombre, mi Dios bendito, la mujer, los niños, la humanidad, pasa por dificultades, problemas, tristezas, mi Dios amado. Pero que usted es el que nos da la salud para trabajar, la salud para atender a nuestra familia. Usted es el que nos da la lluvia del cielo. Usted es el que nos da todas las cosas, mi Dios amado, Señor, y nunca podremos pagar todas las cosas buenas que se nos ha dado. Señor, yo doy gracias en esta hora por Ramón, Padre Santo, que está aquí en este lugar, por Santos Méndez, Padre Santo, le doy gracias también, usted lo conoce,
Oh Dios santo, mi Dios, y por todos aquellos que de alguna otra forma están ayudando, mi Dios bendito, para que esta labor se realice de la manera más digna que podamos, Señor. Señor, gracias por Ponciano Sánchez, gracias por los que tienen el control de las cámaras, gracias Padre Santo por cada uno de tu pueblo que está en este lugar, Señor. Tú les dices a ellos que tú les amas, que tú los quieres salvar, tú les dices a ellos, Señor, que en Cristo hay vida eterna y que el pueblo del Callao necesita de Cristo, que el pueblo del Callao...